Hoy a la mañana, cuando falábamos sobre el panel, surgía el tema de si Uruguay clasificaba para el Mundial, si le ganaba Ecuador, cómo era Colombia. Pero realmente, primera instancia, quiero agradecer a los organizadores, felicitarte, Enio, y todo el equipo que ha trabajado. Esta convocatoria es muy importante. Yo estuve el año pasado, que fue el primer evento que se hizo aquí en Brasilia, que hubo mucho esfuerzo. Esta segunda edición es muchísima más grande y con mucha más convocatoria, y eso, estamos en el buen camino. La usuaria nació hace 35 años, es una ONG que está representada por los CIOs, los gerentes de sistemas, tanto públicos como privados. Esto nace junto con lo que ustedes conocieron, los más grandes, los más chicos no, lo que era Suceso. Hace muchos años nació la usuaria con Suceso, hicimos durante 10 años muchos eventos. Estamos hablando del año 80, ¿no? Había una PC, dos computadores, más no había, ¿no? Así que somos muy armados, digamos. Nosotros lo que vimos en todos los países que recorremos es que el foco central de cualquier política pública de gobierno electrónico tiene que centrarse en el ciudadano común, en la persona común, en nuestras mamás, nuestros papás, los chicos. Nosotros, que somos en general gente técnica, de sistemas, tratamos de innovar y de buscar caminos, a veces un poco complejos, y muchas veces nos olvidamos de los trámites, de ir a hacer un trámite, de hacer colas, de presentar papeles, fotocopias, estar pidiendo un turno, esperando 4 días para ir a buscar un documento, si ya está esa información, el gobierno ya la tiene, la partida de nacimiento, ya te conoce, sabe quién sos, todos los datos, se tendría que poder sacar en internet y que venga por correo en 48 horas, 24, 72, dependiendo de la urgencia que uno tiene. Uno de los ejemplos más claros en Argentina fue, hasta hace 6 años, sacar el pasaporte en Argentina era ganar el Mundial. ¿Siento, Mariana? Sí, eran 4 meses, 6 meses, 1 año. Era incierto. Uno tenía que hacer un viaje y no sabía si iba a viajar o no. Porque el turno era 2 meses, 3 meses, 4 meses, y después la fecha de entrega al delivery era incierto. Meses. Entonces estaban todas las, como siempre en nuestro país, las colas por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, aparecían los, digamos, los pasaportes. Se trabajó mucho estos últimos 6, 7 años en eso, y hoy vos vas al aeropuerto de Ezeiza y vos te olvidas el pasaporte en 1 hora, 45 minutos. Vos tenés que pagar mucha grana, Mariano, $150, sí, casi $200, $200. ¿Vos paga $200? En 45 minutos está una persona que te da el pasaporte. Hoy pasamos de 1 año a 45 minutos. Es mucho. Porque apareció toda la tecnología, todo el flujo. Claro que hay que pagar eso, ¿no es cierto? Porque es urgente. Ahora, si vos va como cualquier ciudadano, 2, 3, 4 días, 1 semana lo tiene. Salvo que necesite la visa de Estados Unidos, ahí se pone un poco más complicado. Otro ejemplo claro es nuestros hermanos de Uruguay, cuando comenzaron a hacer, que lo va a comentar, por supuesto, Diego, es trabajar sobre el ciudadano común directo, sobre exactamente qué quiere el ciudadano. No, nosotros pensar qué querrá la ciudadanía. No, falan con los ciudadanos todos los meses, hacen mesas redondas, a ver exactamente qué quieren, cómo lo quieren, definen las pantallas, los trámites. El usuario es el ciudadano. Y eso es mágico. Y uno dice, pero es sentido común, esto es muy fácil. ¿Por qué no lo hacemos hace rato? Porque nos tenemos que poner en esa posición. El usuario es el ciudadano común, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos.
No somos los técnicos, no somos los políticos, no somos los que hemos estudiado sistemas, ingeniería en el exterior, en Estados Unidos, que pensamos y nosotros sabemos lo que quieren. Ellos saben lo que quieren, no hacer trámites. Anotar a los chicos en la escuela primaria por internet o en un día sin hacer cola. En Argentina, hoy, anotar a un chico en las escuelas públicas puede estar 6 meses. Y lleva papeles, carpetas, fotocopia de la partida de nacimiento, DNI del menino, del chico. Trámites. Bueno, ahora sí, después de 6 meses, puede ser alumno de escuela pública, que no tiene que pagar. Hoy se está trabajando para que eso se haga en horas, en un día, 2 días, que no salga de la casa la persona, porque todas las personas en Argentina, con Conectar Igualdad y el gobierno de la ciudad, además, que también dio PCs a todos los chicos, a todos los docentes, para que hagan los trámites por internet. Y las marcas grandes como la IBM, la HP, el Cisco, las grandes marcas en Argentina están trabajando con el gobierno, con la agenda digital, para que pueda hacer eso. Y una de las claves de este evento es no solo gente de gobierno, sino instituciones privadas, empresas privadas. Ese nexo entre las empresas privadas, los usuarios, y el gobierno y la universidad es el éxito de este evento. Muchas gracias.